El proyecto de Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia busca el fortalecimiento de la radio comunitaria colombiana para la construcción de una cultura de convivencia en los territorios. El proyecto llega a 400 municipios en Colombia. En el departamento de Nariño hace presencia en Policarpa, Pupiales y Samaniego. Estos tres municipios han tenido una dinámica bien interesante en términos de participación comunitaria, en términos de producción de franjas radiales, que lo que hacen es contarnos exactamente cómo vivieron y cómo tienen los pobladores esa mirada esperanzadora de lo que viene con el proceso de paz, que no es entendido solamente por la firma de un acuerdo, sino entendido como el día a día. En la realidad, en las vivencias de ellos. Entonces ha sido muy, muy interesante. Así suena la paz en Nariño. Son los espacios donde los ciudadanos cuentan sus historias de lo que vendrá después de los acuerdos de paz. En el momento se propone fortalecer a los radialistas para la producción de contenidos comunitarios. Y se le ha apostado al tema del fortalecimiento de las emisoras comunitarias. ¿Cómo se hace este fortalecimiento? Se hace a través de talleres de formación, de capacitación. Tenemos en este momento el lanzamiento del Diplomado Señales de Paz, que es una continuidad al trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Cultura, propuesto para que participen radialistas desde los 18 hasta los 40 años, es un rango de edad bastante amplio, y que se propone apoyar a estos chicos y a estas mujeres y jóvenes en términos de producción radialista. La respuesta de la comunidad ha sido positiva, ya que la radio ha sido el medio más cercano a ellos, donde cuentan sus experiencias, y la idea es aportarle a la paz desde la radio comunitaria. Con las emisoras en Policarpa, la Calidosa FM, en Samaniego con Samaniego Estéreo y en Pupiales con Papialpa Estéreo. Estas experiencias son muy, muy chéveres porque nos hablan acerca de la paz, cómo se está viviendo la paz en cada municipio, en estos tres municipios de Nariño. Sabemos que en Policarpa se encuentra la vereda de transición, que es La Paloma. Entonces, cómo desde allá ellos están viviendo la paz después de este proceso de conflicto, que ya pasamos a un posconflicto. Entonces estamos viendo cómo esas historias que tiene la gente para contar, y asimismo en Pupiales y en Samaniego.